control, él se iba moviendo, estaba con los sombreros. Silva and the center back with a powerful penalty into the corner. Así para Mancuello, que lo veo muy pegado por el costado de la izquierda. Ahora Gastón desviva la pelota otra vez para Federico. Regresa ese balón para el sudamericano. ¡Buen trazo! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! El balón por la banda. Va a llegar por allá. El servicio al área. La pelota que va a sacar ahí. ¡Recentro! Marca de Madrigal. Apoyo en Balanza, Balanza al frente. Vamos a ver. Aquí llegaba el argentino Sergio Martínez. Lo apretó de Terrón. La carrera de aproximación muy buena. Aquí. Oye, nunca he tenido la oportunidad de estar cerca de Florian Thauvin, justo a quien están buscando en este momento. Aquí está Thauvin. Pero de lejos me da la impresión de que no es muy alto, pero lo enseño. Los laterales y volantes llegan, o sea, la movilidad que tiene Puebla. Mira, la conchiva no le anda metiendo servicio, segundo palo, remate con la cabeza. ¡Ataca Dulce! Para descargar, no siempre, pero a Velasco le gusta. Está el vértigo y lo quiero hacer. Le viene bien al espectáculo en el partido. Cada vez que llega la pelota el número 20, se revoluciona algo. Una chispa, ya sea que pierda. Carlos Emilio Rancia y entra Jair Alejandro González. Perfecto. Pelota filtrada. Leo. No quiere dar la vuelta. Suárez le va a pegar. Suárez. Arrancó Santos distinto. Ruso. Y fíjate cómo le hace daño a Puebla los hombres que llegan de aparece con ella manejándola desde atrás. Aparece Brian Angulo en el cambio de juego. Servicio de Silva. El cabezazo. Y bien Hugo Levante. Puede ir hacia adelante. Tiene que volver a jugar en el fondo. Y ahí se encuentran los dos centrales del equipo de Puebla. Presiona un poco Nico Ibáñez. Vienen mandando este balón largo, otra vez encontrando. Es muy vertical y la transición defensiva-ofensiva la hacen con suma pulcritud. Corta bien el avance. Jugaba bien Carlos María Morales. Un nivel de contundencia total junto con José Saturnino Cardoso. Vicente. Contra el Toluca, me parece, ¿no? Es que, a ver, del 11 titular que fue campeón, solamente se mantienen Eric Sánchez y Cabral. Los demás todos cambiaron. Todos. Pelota, ¿no? Como si fuera la última. Es un tipo muy intenso. Tal vez tiene que dominarse un poco al momento del cuerpo a cuerpo, pero suele ir a todas y con todo. Gastón Silva tocando. Qué buen balón de Gastón. Qué bien llega ahí. Qué Velasco empieza. Gularte y Gularte la dejan de buen. Los tres centrales tocando. Aparece Silva. Es el stopper por izquierda. Qué buen balón puso. Vamos a ver, esa puede ser buena. Ferrareis. Momentos turbulentos. Viene de ganar el clásico. Y arranca aquí el partido a través de Azteca 7 para todo el país. Un saludo para la gente que nos sigue. Sale jugando con Mozo el equipo de Guadalajara. Chivas mete el pelotazo a Alvarado. Intentan que le pique el esférico a. Primera volvió a tocar Memo Martínez, tampoco le salió en esta. Zambeso arrancando el contraataque, bueno, el 8 que va haciendo ahora sobre el costado y va con todo Barrera. Se va a frenar Pablo, se le planta Gastón Silva en la marca. Sigue Barrera, tiró el caño y pasó Silva, que se rehace y González, que revienta. El balón tranquiliza las aguas, mueve de nueva cuenta la pelota el guardameta Rodríguez. Rodríguez se prepara, Silva termina metiendo un trazo tendido, el esférico es recuperado. Sí, una barrera normalmente clásica como se usa. 5 el remate. Rafa Carioca. Aquí va a intentar Tigres. Viene con esta personal. Se va metiendo por el centro Lainez. Ya se bota y se muestra el diente. El diente va, conduce, sigue con el balón. Y luego parece que. Sacando la pelota desde el fondo el medio. Sigue sin convencer Félix, ¿eh? No, claro, no me pregunten a mí, pregunten a los arqueros. Entonces, los entrenadores de portero. Yo sé que el ruso se textea con la. Estuvo bastante agradable. Sin bar.
Ah, qué agradables son los partidos. Así de... De vuelta, recupera y vuelve a dejarla ahí para que Aldo Rocha lance para Jordi Caicedo. Se quería dar la vuelta. No, Mateo, sigue Mateo. La dejó de frente para Trejo. Hueso Reyes. Puebla metido atrás, están tocando de primera y bueno, la quiso hacer de lujo ahí Trejo y la terminó regalando para Silva y viene avanzando Puebla. Que no llevaba mayor dificultad. Y recupera Pumas, trataba de escaparse. Fíjate que Samuel Monterrey no tiene otra más que regresar a Sebastián Olmedo. Y el paraguayo regresa para Gastón. Silva, proyección larga, buena pelota para Memo. De Martínez. Plano, pero el de reclamo es Arce y se ve que va López Peñuelas a decirle calladito, calladito. Quedan. O más bien, el entrenador. Siempre empieza con el entrenador. La cuerda siempre. Centro de Canelo la saca desde el fondo Gastón. Rompe por lo más franco, el entrenador. Después los jugadores. Pero ya después de tanto tiempo. También tienes... Abrieron esta fecha 13, empataron sin goles. Esperemos no correr con la misma suerte en nuestro partido. Karen con tanto ruido y la emoción ahí de la banca, no me escuchaba y va para John Murillo, llega John Murillo, pero también llegó Gastón Silva y hace la jugada defensiva. Ahora sí me escuchas, Karen, después de todo el ruido. Sí, Medina es el que queda ahí jugando, flotando como una especie de nueve, sí. Y Olivas juega como central por izquierda, como lo hizo muchas veces en Chivas, es lateral y central. Competición directa, ¿no? Cervantes, que era un titular indiscutible en el torneo pasado, ahora con Aquino tendrá que ganarse nuevamente esa competición. Alto Laguna, aquí viene el cuadro lagunero. Marcelo Javier Correa pierde la pelota, la recupera Gastón Silva para Puebla. Y van a seguir haciendo la ola, porque reciben a Tijuana. Bruneta filtra ese balón, buena la barrida. Los próximos partidos, ¿no? Gonzalo Silva llegando antes que Harold Preciado. Después reciben a Querétaro. Y acá viene el Atlético de San Luis. Gana 1-0. Dimovic. Que apenas... Ahorita que dijiste, Lalo, cómo sufre Anthony Silva, me acordé de Walter Torres, el vocalista del Acapulco Tropical, que en las canciones... Han regresado de Barcelona, también esa sacudida les pegó esa, muchísimo. Decían que no le iba a pegar, y sin embargo, pegando. Después de esa goleada, el equipo cayó en picada. Cortizo, Jordi filtra la pelota, Josi Altidor le va a pegar, Josi Altidor, ¡dispara la pelota adentro! Muy atenta, perdió la pelota Alexis Vega, la recupera Jordi Cortizo. Buen balón para la banda izquierda, aquí viene Maxi Araujo. Va a la raya de fondo, centro pasado, segundo palo, el remate no fue bueno. Anda malito, ¿no? Ahí de salud. Abrazo. Un fuerte abrazo y toda la buena vibra para él. Y a toda la gente que está pasando por un momento complicado de salud y que están pendientes de la Liga MX. Servicio largo, allá va Listelleta, carrera parejera, Paul Bellón. Atlas de Guadalajara en su propia casa, de buen con la bola, parece falta de Flores, no marca el árbitro. Jueguen, dice César Arturo Ramos, atención con esta, está ahí con Gastón Silva, le puede pegar, el zurdazo, ataca Camilo y se queda con ella. Siente el hermoso estado de Chiapas. Y la pelota la gana Gastón Silva. Y levanta la cabeza el uruguayo, mete trazo certero para Ferraréis. Bueno, pues el despeje de Viconis. Corte defensivo, bien. Vamos a ver si puede servir algo, porque hasta el momento una sola pelota tuvo Dineno. Sí. A Diogo no le tiraron un bolillo duro. Emilio Lara amonestado. Bien amonestado, por cierto. Aquí llegó Dani Alves, cometió falta. Ortiz que adelante en líneas, mientras tanto Araujo metió la mague, después filtra con suavidad para Sendejas, ganó Gastón Silva, algo de espacio para el uruguayo, tocó con Fernández. Seamos, siempre complica a los rivales, ahora está siendo complicado porque le están dando la pelota y luego busca esto Guadalajara. Guadalajara busca, reventó en esto y el... Una gran lectura de dónde está parado Nahuel Guzmán. Sí, ¿qué entradones van a hacer Mari Carmen, sí, Omar, los próximos dos partidos de la franja, no? En la próxima semana contra Pumas de Dani Alves. Inferior izquierda de su pantalla se encuentra el hashtag para que nosotros al minuto 80 le mandemos saludos a toda la raza. Ataca Pachuca a profundidad. Vendrá el servicio. Anthony que iba. 45 minutos. Aquí estamos junto al general cuando sale el ruso Samo Gil y Raúl Pérez. Como ese as bajo la manga a Fidalgo, que para mí fue uno de los mejores futbolistas del torneo. ¿Qué tiene que hacer Puebla?
pues tratar de, como digo, terminar lo más digno posible, competir. Del equipo de Hernán Cristante. Desde el fondo, Lucas Maya. Sería Gastón Silva. Fíjate, Chucho, Cristante propone un partido con un solo delantero. Ahí viene caminando incluso y pateando todo lo que se encuentra por enfrente. Bueno, quíteselo para que no lo patee usted. Vámonos de aquí. José Luis. Bien cobrado por Santi, ¿no? Creo que le mete un poco más de presión, ¿no? Ya de por sí la presión que tiene un delantero al momento de patear y con un buen arquero. Y ahora Cortizo se mueve también del otro lado. Martín Barragán. Pero vean la presión. Muchas gracias. Ese tiene que ser un lindo partido, ¿no, José Luis? Los dos, ¿eh? Creo que tenemos un gran sábado futbolero con este, que es un gran, gran entremés. Y la tiene Chávez. Chávez en la media cancha, balón por carriles centrales. Chofis López, su cuarto balón. Entrega al rival, sin embargo, produce. Cruz Azul ya tiene la pelota. Aquí está Uriel Antuna. Jugó para Santi Jiménez. Santi dividió con Gastón Silva. Las posiciones largas, le cuesta matar los partidos, ¿no? Y en ese aspecto me parece que tiene mucho que aprender, pues sí, sí ha dejado ir puntos importantes. Con Toluca, con Chivas, la negativa del futbolista mexicano lo acaba limitando y ahora en las opciones... ...del hermoso estado de Chiapas. Y la pelota la gana Gastón Silva. Y levanta la cabeza el uruguayo, mete trazo certero para Ferrarey. Lisandro López, el partido se prendió. Vino el intercambio de golpes y de repente enseñaron los colmillos. Sube de voltaje el viernes. Ah, mira nada más, mira nada más. Ahora, espectacular y que esta temporada está lejos de lo que había mostrado tanto en Pumas como en Cruz Azul. Este regalote, alcanza a agarrar la pelota ya Marcel Ruiz. Primer tiempo más complicado que ha tenido el Toluca en casa en esta temporada por mucho, ¿eh? Víctor Dávila, Vica Montes, buscan a Luis Montes, cruzamiento en defensa. Bueno, si están buscando por arriba Montes, está complicada la situación, se la saque lateral, se la saque.